IGTV. Yo sé que ya muchos lo saben, pero para los que no saben, lo vamos a repetir. El IGTV es la opción, la función que tiene Instagram que permite publicar videos de entre un minuto a 10 minutos, a 15 minutos, perdón. A ver, les mostramos por aquí la presentación mientras yo hablo. Listo, entonces lo que les estaba diciendo, entonces esta es como una función exclusiva para video. Instagram lo hizo pensando muy como a la nostalgia de televisión, de ver televisión, por eso creó como una especie de canal exclusivo para los videos y también porque el video es uno de los contenidos audiovisuales o de los contenidos mediáticos que más tiene auge por el cual más las personas en internet como que sienten afinidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, se logró crear esta función. Esta función, por ejemplo, nosotros podemos crear un video en Instagram, lo publicamos en el feed y la única, pues digamos que el tiempo máximo que tienen ustedes para publicar es un minuto. En IGTV ustedes pueden publicar a partir de un minuto hasta 15 minutos. ¿Listo? Aquí tenemos, 15 segundos y 10 minutos. Bueno, es que les cuento que el día de ayer esto se actualizó. Entonces, nuestra presentación ya la teníamos desde hace varios días. Pero ayer nos dimos cuenta que ya Instagram cambió otra vez las políticas. Por eso es tan importante que ustedes todo el tiempo tengan actualizada su aplicación para que las últimas modificaciones que haga la misma compañía, ustedes las puedan pues replicar cuando no lo habiliten, obviamente, a nuestros países. Entonces, actualmente podemos publicar videos de un minuto a 60 minutos. Entonces, les voy a explicar esto, cómo se haría. ¿Tenemos preguntas? No, hasta ahora no. Hay una, pero pues creo que lo vas a hablar más adelante, que es cómo agregar detalles del precio y link de la página web. Perfecto. Listo, entonces nosotros, ¿dónde se encuentra la opción de IGTV? Entonces les voy a mostrar. Lo primero es que un seguidor o ustedes también pueden ver los videos que suben otras cuentas dándole clic al televisor que ven al lado de la marca de Instagram. Entonces le damos clic acá. Listo, aquí lo vemos. Si ustedes se dan cuenta, tiene como algo muy parecido a un televisor y aquí encontramos, pues bueno, varios videos que suben las personas que realizan este tipo de contenidos. Si ustedes quieren crear un video, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces ven un más aquí al lado de la lupa. Entonces le vamos a dar clic a ese más. Listo. Entonces aquí nos va a aparecer de una vez todas las opciones de video todos los videos que tenemos almacenados en nuestro celular. Entonces, este video, por ejemplo, tiene 3 minutos y 49 segundos, o sea que está ok para poderlo publicar en nuestro IGTV. Entonces, ya logramos subir nuestro video y le damos siguiente. Cuando tenemos aquí el video, entonces después nos sale la opción de agregarle una portada a nuestro video de IGTV. Entonces, esto es muy similar a como, digamos, uno publica un video en el feed, pero, aquí cambian pues temas de visualización y demás. Entonces aquí estamos escogiendo, entonces uno trata de escoger siempre la imagen que mejor creamos que se ve para nuestra portada. Vamos a dejar esta, por ejemplo. Listo, entonces ya tenemos nuestra portada. Entonces, después de esto, cuando elegimos la portada, le damos siguiente. Ahí. Siguiente, listo. ¿Qué necesitamos? Entonces acá, un título. Entonces, le vamos a poner a este video hace referencia a la lotería del Atlántico. Entonces le vamos a poner lotería. Lotería. Listo. Lotería en el Atlántico. Recuerden, bueno, ya nosotros hemos tenido varias charlas. Recuerden muchísimo, están muy, muy pendientes de las descripciones, de sus textos, que no tengan errores ortográficos. Todo esto hace parte de la calidad del contenido que publicamos y también
le agrega valor a nuestra estrategia para que podamos tener más seguidores y por ende también podamos tener más clientes. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a dar una descripción, entonces vamos a darle una descripción muy breve por el ejemplo. Entonces así se elaboran diferentes instrumentos musicales en el Atlántico. Listo. Entonces, también recuérdenle, podemos agregar hashtag, pongámosle a este un hashtag, pongámosle artesanía, pongámosle música. Listo, ya, lo vamos a dejar así cortitico. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, si el video tiene, digamos, si lo van a subir ustedes a su IGTV y el video tiene un minuto, lo van a poder publicar, ¿ok? En la pestaña del IGTV. Pero hay algo a tener en cuenta y es que si nosotros queremos publicarlo en el feed de nuestras publicaciones, no lo vamos a poder hacer. Si el video tiene a partir de un minuto o un segundo, ustedes van a poder activarle aquí donde dice, miren, publicar una vista previa. Entonces las vistas previas para que se publiquen automáticamente como si fuera una publicación en el feed. Entonces para hacer esto le vamos a dar aquí clic en la pestaña y se activa. También tenemos otra opción de mostrar en Facebook, si quieren también lo pueden hacer. En este momento no lo vamos a hacer, vamos a hacer solo la publicación en nuestra cuenta de Instagram. Ya tenemos todo listo, entonces le damos publicar. Y aquí, si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo, ya, uy, miren, subió rapidísimo este video. Entonces, en este momento estamos acá esperando que se publique. Perfecto, el video queda publicado. Listo. Entonces, publicamos el video. Ahora, ¿en dónde lo podemos ver? Entonces, nos vamos a nuestro perfil. Y inmediatamente ustedes se dan cuenta que aquí donde están como las pestañas de nuestro perfil, encontramos automáticamente el televisor. Entonces le damos clic en el televisor y aquí nos aparece el video. Espérenme. Ah, miren, listo. Esto era lo que quería mostrarles. Entonces, está en la pestaña de IGTV, nos aparece el video. Aquí lo podemos ver, miren cómo se ve. Esto tiene muchísimas opciones. Aquí tenemos, pues le podemos poner un corazón de una vez, lo podemos comentar, lo podemos enviar, también podemos agregar este video a nuestra historia, si lo quieren hacer, está súper bien. Todo lo que sea en pro de promocionar también pues, nuestros contenidos y de que estos puedan tener mejor alcance, está bienvenido. Y adicional a eso, lo ven acá, pero también aquí lo ven. ¿Cómo se diferencia un video subido al IGTV de un video pues publicado automáticamente en el feed? Bueno, se los voy a mostrar aquí en otra cuentita, en nuestra cuenta de Artesanías de Colombia, porque lo hicimos recientemente. Entonces, por ejemplo, si ven el tercer video, o el bueno, si el tercer video de la primera columna tiene un televisor, pero el video que publicamos ayer sobre artesano digital tiene el icono de video. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la idea es que cada vez que nosotros le demos, digamos, clic a este video, la persona, el interesado, le da ver video en IGTV completo. Y aquí lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo chévere de estos videos? ¿Qué es lo chévere de esta aplicación? Pues de esta función del IGTV. Primero que vamos a poder publicar videos más extensos. A veces sufrimos un montón y nosotros los entendemos a nosotros también. Nos ha pasado de que tenemos videos muy largos que son, bueno, de pronto, no sé, 1:30. Son videos excelentes, pero no los podemos publicar porque no los podemos cortar. Entonces, digamos que se nos pierde esta publicación, pero con esta opción lo vamos a poder hacer. Entonces, si pueden hacerlo, publíquenlo. Es muy importante que lo hagan. Adicional a eso, bueno, ¿qué nos permite esto? Pues tener más cercanía con nuestros seguidores. Que más personas nos descubran. ¿Por qué lo digo? Bueno, una persona que nos sigue puede tener la opción de ver el video muy fácil desde el IGTV, también desde nuestro feed, pero cuando nosotros, cuando un seguidor, cuando un usuario de Instagram le da clic a la opción del IGTV, le van a salir muchos videos relacionados de acuerdo pues como a sus gustos.
Entonces, esta es una opción también para que nos descubran. Entonces, no lo dejen ahí, implementenlo, porque el impacto pues, de los contenidos, de hecho, es que también lo hemos probado, y el impacto de los videos es muchísimo mejor cuando se hace por el IGTV que cuando se hace desde la publicación normal del feed. Listo, y bueno, esa es como la parte del IGTV, no sé si tengan dudas. Hay una duda, y es que a mi Margarita Cabas no le sale la pestaña del IGTV y pregunta por qué puede ser. Bueno, ¿por qué puede ser esto? Porque no has publicado un video de IGTV. La pestaña se activa automáticamente cuando uno publica un video en IGTV. Entonces, publicas tú tu primer video y ya de ahí en adelante te sale la pestaña activa.